Hola, muy buenos días. Bienvenidos al primer tutorial del taller de dibujo para la Escuela Landry. Y lo primero que les voy a decir es que voy a utilizar para este tutorial un lápiz 7B, un lápiz grafito 7B, que es un lápiz blando que permite hacer distintas intencionalidades en el trazo del dibujo. Este tutorial es un tutorial de cómo hacer ojos. Una de los elementos más importantes a la hora de hacer un rostro son los ojos. Y para eso voy a hacer un eje que me va a dar más o menos el eje de simetría, la misma distancia entre un ojo y otro, más o menos al equidistante de la nariz, que estén a la misma distancia del eje central de la nariz. Por lo tanto, voy a hacer unas marcas generales. Marcas que me sirven de guía. Marcas. Aquí las voy a hacer un poco más fuertes, pero son en realidad un poco más sutiles, más suaves, que apenas se puedan ver, pero que sirvan para seguir la línea. Voy a marcar una línea para las cejas. Las cejas siempre con líneas suaves porque me permite borrar las cejas si yo la quiero borrar. Luego marco la línea del iris, de los dos ojos. Y después, dentro del iris, voy a hacer una circunferencia que no voy a pintar, que va a quedar blanca. Y voy a hacer una segunda circunferencia que sí voy a pintar y se va a transformar en un círculo negro en el lugar de la pupila del ojo. Así estamos haciendo un ojo más bien realista, de proporciones más bien reales. Con todos los detalles, ahora vamos a hacer los detalles del ojo. Si observan ustedes su propio ojo o el ojo de otra persona, su propio ojo con un espejo, pueden ver unas líneas que son líneas musculares del iris. Y esas las pueden dibujar también si quieren, para ser más realista. Pueden remarcar ahí esas líneas e ir rellenando ahora más suavemente para que se pueda ver la pupila y el iris. Y ahí se puede ya observar el pequeño brillo. Luego voy marcando más fuerte el lápiz. Puedo hacer detalles como cejas. Y procedo de la misma forma en el otro ojo. Luego relleno las cejas de la forma que yo quiera. Pueden haber distintas técnicas para hacer cejas, cosa que vamos a ver más adelante. Y así ya he hecho un ojo más bien de proporciones realistas. Usando la misma técnica, vamos a ver si podemos hacer un ojo tipo manga. Hacemos algunas líneas que nos permitan asegurarnos que nuestro ojo va a quedar con las proporciones correctas. Hacemos las líneas del iris y ya el iris es más grande y el brillo puede ser más exagerado, lo mismo que la pupila. La pupila la relleno, hago lo mismo en el otro ojo y empiezo a hacer marcas más fuertes, líneas más decididas, más rectas pueden ser, dependiendo del carácter que va a tener mi personaje. Luego voy rellenando el sector del iris. Voy a hacer otro tipo de ceja de líneas más fuertes y relleno. Y ahí tenemos un ojo tipo manga. Ahora vamos a hacer un ojo tipo cartoon, como las series animadas clásicas. Hacemos un gran globo. Y lo mismo, usando los mismos elementos, la línea del iris, el brillo y la pupila. Son pocos elementos que se pueden hacer de distintas formas. Puedes hacer más grande la pupila, puedes ponerla más abajo, más arriba, si quieres que mire para abajo, si quieres que mire para arriba tu personaje. Puedes hacer de distintas formas el brillo y aquí vamos a hacer una ceja simple. Línea lisa.
Y después tenemos más alternativas para hacer ojos a medida que puedo hacer más sencilla su expresión. En este caso, solamente parte de la línea externa del ojo y la pupila, y ya tenemos un ojo tipo caricatura, por ejemplo, Charlie Brown. Y con dos líneas podemos hacer o una persona pensando o una persona durmiendo. Y aquí voy a mostrarles que podemos hacer distintas formas de hacer ojos tipo manga. Y eso es muy importante, que pueda tener la misma altura. Entonces marco una línea que me dé la misma altura en los dos ojos, que tiene que estar siempre a la misma distancia del eje. Y hago estas marcas que ya he hecho en los dibujos anteriores. Luego de eso empiezo a marcar con mayor fuerza las líneas del ojo. En este caso voy a remarcar el párpado con una línea gruesa, porque es un personaje que tiene carácter, una mirada intensa. El brillo, en este caso un brillo grande, y la pupila. Marco la línea del iris. En este caso voy a hacer una línea adicional al párpado y voy a rellenar el círculo del iris. No voy a rellenar todo, voy a dejar blanco abajo para que este globo ocular se vea más brilloso. Y repito en el otro ojo. Operación, voy marcando, en este caso corrijo para que las dos pupilas queden del mismo tamaño, y relleno. Voy a agregarle unas pestañas y ya tenemos nuestra primera versión de ojos tipo manga. Ahora voy a hacer un ojo muy diferente, con una expresión muy distinta. Estamos viendo, ahora vamos a hacer un bosquejo más bien recto. El ojo ya no es redondo, sino que tiene líneas rectas. La misma altura para que los ojos queden casi de la misma proporción. Y ahora vamos a hacer una pupila a medio salir del párpado, solo una parte que da la expresión de enojo. Rellenamos las cejas y los detalles del otro ojo, y ya tenemos una expresión completamente distinta al estilo manga. Puedo corregir las veces que quiera. Y por último voy a agregarle unas líneas de expresión. Y ahí realmente nuestro personaje está muy enojado. Ahora voy a hacer, usando la misma técnica, una tercera versión de ojos tipo manga. Voy agregando las líneas guías, luego voy marcando
voy repitiendo exactamente el mismo procedimiento que los dos anteriores, pero de una forma distinta, agrandando unas expresiones, achicando otras. Se puede hacer distintas formas. Bueno, les dejo aquí este tutorial para que lo vean las veces que quieran y puedan probar y jugar a hacer sus propios ojos. Que tengan un bello fin de semana.